Por ese motivo, nos hemos reunido aquí en la Catedral de Santa Ana, un grupo de personas relacionadas con los lugares más importantes de su vida personal y ministerial. Familiares, amigos, sacerdotes, consagrados y laicos y habitantes, Albacete y Canarias. A todos, nuestro saludo cariñoso de bienvenida. Es un día de acción de gracias por su ministerio y un día para manifestarle nuestra cercanía y nuestro ánimo en esa tarea de cara al futuro. Pero también en esta celebración queremos agradecer al Señor los 50 años de sacerdocio que van a cumplir a lo largo de este año hoy los sacerdotes de nuestra diócesis. El Padre Salesiano Don Ángel María Muñoz Vázquez, Don José Miguel Bravo de la Cuna y de la Goma, Don Segundo Díaz Santana, Don Mariano Medina Sánchez, Don Manuel Acosta Enríquez, Don Francisco González González, Don Luis Madero Sosa y Don Manuel Medina Guerra. A todos ellos también nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. Dándole gracias al Señor y con el deseo de fortalecer nuestra experiencia de fe y nuestra identidad cristiana, comenzamos esta Eucaristía. Ponemos todo de pie, comenzamos lo que estamos haciendo. Yeah.
santo. La paz sea con ustedes. Eucaristía, acción de gracias y muchos años para dar gracias a Dios en muchas situaciones y sobre todo muchas personas. Por eso debemos desde el principio decir así de sencillo, gracias Señor. Y gracias a todos. Estamos hechos de la gracia del Señor. Y estamos hechos de nuestra pequeñez pecadora. Lo reconocemos. Yo confieso ante Dios. Padre Santo, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has elegido para unirnos al sacerdocio eterno de Cristo y para el servicio de Dios. Concédenos ser valientes y humildes predicadores del Evangelio y ser hallados fieles dispensadores de tu misterio. Por nuestro Señor Jesucristo.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Dios a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Eulalia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en mí. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de confianza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos. Sé de quién me he enviado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mí hasta aquel día. Palabra de Dios. Thank you.
Al día siguiente, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: "¿Qué buscáis?". Ellos le contestaron: "Rabí", que significa maestro, "¿dónde vives?". Él les dijo: "Venid y veréis". Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora de Simón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: "Hemos encontrado al Mesías", que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas", que se traduce Pedro. Palabra de Señor.
Sí, me abre el respeto por el paraíso, por caminar. Si merece la pena guardar la vista atrás, es para hacer la memoria de que somos, estamos hechos de la gracia del Señor. Todo es gracia. Voy a ir como repasando algunas de esas convicciones profundas que quedan en el corazón mío. Seguro que en el corazón de más de uno, todo es gracia. Es gracia la cantidad de cosas que hemos recibido, cosas. No hay ni que cuántas le he ganado yo de estas cosas. Qué pocas, qué pocas. Recibes mucho más de lo que das. Y más pasa el tiempo y más cuenta te das de esto. Somos, estamos hechos por la gracia. Somos desde lo recibido, no desde lo hecho por nosotros. Las cosas recibidas y las situaciones vividas. ¿Cuántas veces incluso cosas que pensábamos que también nos estropearon porque íbamos a estropear y que no se iban a entregar nunca? Encontramos con nuestra empresa. Más de drogas nos sirven de impulso hacia adelante, nos sirven de gracia. Y sobre todo, más que las cosas, más que la situación de las personas. Si tuviéramos que ir repasando las personas que nos han hecho a nosotros, yo hoy sí quiero recordar, hace 50 años, yo a mi obispo, le di calabazas por la expresión un par de veces en mi vida con la familia precisamente. Yo ya era secretario de mi obispo, secretario particular de mi obispo don Pablo Barrichina, y don Pablo me ordenó el día en la noche de la vigilia pascual, no más en la noche de la vigilia quiso estar en mi primera misa. Pero claro que el protagonismo tenía que tener el celebrante y el celebrante tenía que ser yo. Y él estuvo allá en la derecha donde están ahora los seminaristas, con su pana, en mi tapa y los sacerdotes que le acompañaban. Pero el día antes me dijo, Paco, si quieres, te predico yo en el pantanisa. La predicación del día de la misa era, los sacerdotes lo saben muy bien, era, vamos, el detalle, el regalo, precioso. Y le dije, era mi jefe, y le dije, don Pablo, perdón, quiero predicar. Quiero empezar haciéndolo todo yo, es decir, puedo consagrar y dar la comunión, y eso quiero predicar. Predico y doy a yo, más hermano, lo pedí. La segunda fue en el funeral de mi madre, que me dijo la misma observación. Paco, tú estarás nervioso, si quieres te predico, estoy muy nervioso. Pues que esté al tanto, si ve que me caigo, pues te predico. Pero no me caí, prediqué en el funeral de mi madre. Los calabazos, o sea, con uno mismo también he tenido mi tiempo entregar. Pero este repaso de la vida en la familia media, yo dije, el tema fundamental fue este. En el libro de nuestra vida hay muchas páginas que no hemos escrito nosotros. Y si esto yo lo podía decir entonces, con 23 años, páginas que no había escrito yo y llevaba muy pocas páginas escritas, figúrense cómo lo puedo decir hoy, con 73 años. Tengo que decir, hay muchísimas páginas del libro de mi vida que yo no he escrito. Las han escrito otros por mí, o me han llevado la mano. Somos mucho más.
lo recibido, por lo que hemos hecho. Pablo, recuerda que a mí me falta esta lectura que hemos hecho hoy, porque a Timoteo lo que le hace es a mirar a los demás. Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, porque te tengo siempre presente. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuelo, en tu madre, estoy seguro que también en ti. Es decir, te saca la historia. Doy gracias a Dios. Y doy gracias a Dios por la fe de tu abuelo y por la fe de tu madre. Estamos hechos de esa fe, cuidado. La fe de tus padres, la fe de nuestros padres. Estamos hechos de generaciones de creyentes. Pablo sigue dando gracias a Dios por Timoteo y le dice por qué. Te recuerdo, memoria, que rehabilites el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Es decir, doy gracias a Dios y te recuerdo la fe de tu abuela y de tu madre. Gracias de las gracias que has recibido, el don que recibiste por la imposición de mis manos, el don del Espíritu Santo, es el don que hizo a Timoteo, ministro ordinario, sacerdote o obispo, pero dedicado a esta manera. Por eso, si Pablo le recuerda a Timoteo, y esto lo vemos como una maravilla, y que terminar la lectura diciendo palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo hoy. En toda nuestra vida está en esta misma gracia, la gracia de la fe de nuestro Padre, la gracia de la fe de los que nos han precedido en el ministerio pastoral. Particularmente el don recibido del ministerio sacerdotal, la gracia total, una historia de amor. Y así como Pedro y Juan recuerdan esa de esa historia de amor, también yo recuerdo esa hora décima de los dos discípulos, es memoria de lo vivido, y yo tengo mi hora décima, y todos tenemos esa hora décima. Tengo aquí el texto de la homilía que hice el día de la ordenación episcopal. La ordenación episcopal se hizo por deseo de mi otro obispo, don Francisco Álvarez. Se hizo en el colegio de Santo Domingo, donde yo estudié en Orihuela, hasta preuniversitario. Era un colegio que primero fue regido por los jesuitas y después fue regido por el obispo y sacerdotes de los santos. Y allí el obispo mandaba a los diáconos que, bueno, nos podían ayudar a echar una mano atendiendo a los chavales, a los chicos del colegio. Y había uno, Francisco, diácono, que cantó misa, fue ordenado en Navidad del año que yo estudiaba preuniversitario. Yo tenía previsto el año siguiente, ya se iban haciendo las cábalas de lo que haría después de terminar preuniversitario. Y este chico, Francisco, fue ordenado en Navidad, los días previos, y cantó misa el día 20 de diciembre de 1959. Es mi hora de fe. Porque dada la relación de amistad que habíamos creado, aquella primera misa de este compañero me tocó la diana. Yo terminé aquella misa en la que participé en la iglesia del Colegio San Domingo, del Monumento Nacional Internacional, que tiene una balaustrada en cada lado de la nave central. Y yo estaba con otros chiquillos, no nos habían dejado sentarnos en la nada, sino estábamos en los balcones.
qué más complicado que lo que yo esperaba, que fue lo que nos pasa con todas las historias de Dios. Este sacerdote que se ordenó en esas Navidades, en esas fiestas de Navidad, y que está en el origen de mi vocación, después de unos años de ministerio, se secularizó. Yo lo sentí porque estaba en el origen de mi vocación, lo sentí de una manera especial. Después murió. Yo asistí a su entierro. Pero la sorpresa mía fue que pasados unos años vi que una hija suya estaba de carmelita, de clausura, en el Carmelo de Elche de la Alicante. Aquel Carmelo había sido fundado para pedir por los sacerdotes. Y me encontré con la hija del sacerdote que estaba en el origen de mí. Todo es gracia. Invité a un hermano suyo, a mi amigo, en aquella ordenación de su padre, yo hice esta homilía más corta que la que suelo hacer en las órdenes de Dios. Y dije esto: permitidme que mis palabras sean una educación de una sencilla historia de amor. Dentro de 4 días se cumplirán 26 años del momento en que celebré aquí mismo, en la iglesia del Colegio de Santo Domingo, mi primera misa solemne. Era domingo de resurrección. Empecé mirando, una por la noche de la Vigilia Pascual y otra por la tarde del domingo de resurrección. Unas horas antes de la Vigilia Pascual, nuestro obispo Pablo me había impuesto las manos. 14 de abril de 1968, fecha importante de mi vida que siempre he celebrado con cariño. Decía entonces: dejadme que me vaya más lejos. En el recuerdo llevó que el primer paso de esta historia de amor. Puedo señalar la fecha y el momento. Recuerdo dónde, cuándo y cómo me decidí a seguir al Señor Jesús. 20 de diciembre de 1959. Estudios de preuniversidad. Del mismo marco, la iglesia del colegio. Del mismo hecho, la primera misa sobre el mundo. Gran amigo, hoy fallecido. Si cierro los ojos, puedo seguir la ceremonia como atento. Final de la Eucaristía, mis hermanos, y una pregunta clavada en el corazón: ¿por qué no tú? Semanas y semanas de incertidumbre y vacilaciones, la pregunta se resolvió en un sí decidido y feliz. Sí, Señor, yo también. Aquí, decía entonces, en esta iglesia del colegio, en donde tantas veces se desahogaron mis inquietudes de niño y de joven con Jesús, en donde tantos pequeños problemas, entonces grandes, he dejado guardados en el corazón de María, la madre. Aquí, en esta iglesia del colegio, en donde durante los recreos de la merienda estudiaba gramática latina, mientras aparentaba hacer la visita, porque no queríamos que se quiero la reflexión. Sí, Señor, yo también. Es simpático que uno estuvo en un banco moderado en donde ha nacido tu vocación. Un profesor de latín del centro de Vicente Antonio, me daba clases de latín a escondidas. Nos metíamos en un aula en la que no se podía ver por fuera. Empezó a ocurrirse que don Vicente Paco Casas se subían al primer piso, siempre a la misma hora, y no faltaron los espías que querían saber qué pasaba. Por si acaso, llenábamos la pizarra de fórmulas de matemáticas y después las borrábamos mal borradas para que se quedasen algunos restos de fórmulas matemáticas. Y así, a los espías.
terminaba de estudiar y ya estaba terminado en un confesionario. Lo dejaba debajo de la gramática, la dejaba debajo del cojín del confesor. Ya lo sabía. Y al día siguiente volví a sentarme allí y volví a estudiar dentro de él. Así aprendí yo en el tiempo puesto que estudiar el confesor. Pero esta es mi agradecimiento, queridos hermanos. Entre cosas y cosas, pues os digo, ¿cómo ha surgido esto? Porque para mí ha sido algo muy hermoso y he querido y quiero comunicar. Todo es el otro. La segunda parte es: yo soy un pecador, de quien Dios y los hombres también vosotros han tenido mucha paciencia. Sabéis que lo tengo que digo esto, que frecuentemente pido perdón, porque sé que soy un pecador y que a veces consigo perdonar. Os he pedido perdón muchas veces y lo hago hoy. Yo siempre que me confieso termino diciendo: pido perdón a Dios por el mal que he hecho en el desempeño de mi ministerio, porque es. Que más me ha dolido y me duele. Pero sin embargo, diciendo todo es gracia, todo es pecado, que soy un pecador, tengo que decir que la esperanza, la pequeña y débil, la más pequeña y débil de las virtudes, la esperanza, nos permite empezar de nuevo. Con nuestro obispo Francisco, para que el Señor le ilumine cada día y le dé la fuerza necesaria para desarrollar su ministerio apostólico con acierto, roguemos al Señor. Por nuestros 8 hermanos sacerdotes que durante este año van a cumplir sus 50 años dedicados al misterio sacerdotal, para que ese acontecimiento les sirva de renovación de sus promesas y actitudes religiosas y sacerdotales, roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren en nuestra sociedad, los pobres, los enfermos, los marginados, los que se sienten solos, y todos aquellos que por un motivo o por otro lo están pasando mal, roguemos al Señor. Para que el Señor ilumine la mente de los jóvenes cristianos de nuestra diócesis y les infunda fuerza, a fin de que sean muchos los que se decidan a entrar al seminario para consagrar su vida a ser presente al Señor en medio de los fieles, roguemos al Señor. Por todos los que se preparan en nuestra diócesis para ser sacerdotes, sigan el estilo de su vida de entrega y pobreza de Cristo y tengan ferviente deseo de consagrarse exclusivamente a su amor, roguemos al Señor. Por todos nosotros, familiares y amigos de don Francisco Casas, que hoy lo estamos acompañando en su 50 aniversario de sacerdote, para que esta celebración también nos anime a cada uno en la experiencia de fe, en sentirnos comunidad y en nuestra tarea misionera, roguemos al Señor. Signo también de su preocupación constante
por compartir esa luz con los demás, allí donde ha estado desempeñando su ministerio sacerdotal y episcopal. Presentamos ahora este libro en el que se recogen todas las homilías que en sus años de obispo de Albacete y de Canarias ha pronunciado don Francisco en ordenaciones de diáconos con el obispo, en la misa grimal y también las cartas pastorales dirigidas al seminario. Al presentar este libro ante el altar, recogemos la visión que tiene sobre el sacerdocio y su preocupación por todos aquellos que se dedican a ese ministerio. Pedimos al Señor que como pastor de nuestra diócesis disfrute de la comunión y la corresponsabilidad con su presbiterio y con toda la comunidad diocesana. El pan, signo de los alimentos, nos recuerda que muchas personas en nuestro mundo carecen de comida y mueren diariamente. Enséñanos, Señor, a ser generosos y a compartir lo que tú nos has dado. El vino, signo de alegría, nos recuerda que una gran parte de nuestros hermanos viven sufriendo en la tristeza y en las preocupaciones. Enséñanos a compartir con ellos la alegría de tu Evangelio para que encuentren en él el sentido de su vida. Con este pan y este vino te presentamos, Señor, lo mejor de nosotros. Te pedimos que igual que se va a convertir en tu cuerpo y en tu sangre,
Santo eres en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado como Pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos ustedes, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia,
conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
celebrar el tiempo de la vida de este misterio para llegar a ser en verdad lo que hemos realizado místicamente en el Señor, por Jesucristo. Amén. El Santo Padre ha enviado esta bendición apostólica al venerable hermano Francisco Casés André, obispo de Canarias. Dice así: al que nos dio a sus siervos la mutua comunión y nos admitió a la mesa de su familia, y a que todos los que hemos sido ordenados presbíteros por una inefable disposición de su voluntad, y nos llama al sacerdocio real, para que perpetuamente esperemos el reino eterno y sigamos ofreciendo a Dios el holocausto de una vida intachable, lo glorificamos con ocasión del 50º aniversario de tu ordenación presbiteral, que celebrarás el próximo día 14 de abril y que recordamos con benevolencia y caridad. Lo que hacemos con agrado por esta carta, con la que queremos felicitarte por tu prolongado y fructuoso ministerio pastoral. Para el bien de la Grey, ejerciste las primicias de tu sacerdocio diligentemente en la diócesis de Orihuela-Alicante y después, por tus méritos y buenas virtudes, en el año 1994, San Juan Pablo II te nombró obispo auxiliar de esa misma diócesis, con el título de Timichi, y 2 años después te trasladó a la sede de Albacete, hasta que Benedicto XVI, insigne predecesor nuestro, en el año 2005 te encomendó ese pueblo de Dios de Canarias, del que desde entonces eres su pastor. Con tu servicio presbiteral y episcopal, del que conocemos tu dedicación y gran atención a las vocaciones sacerdotales en el seminario, tu trabajo por fomentar la vida espiritual del clero y de los fieles, y tu dedicación a las necesidades de los inmigrantes, te has convertido. De palabra y obra, en testigo del trabajo pastoral de educador de las ovejas de Cristo. Rezamos para que esta celebración te haga unirte al Señor que te dio la capacidad de celebrar en su nombre el sacrificio renovador de la redención humana, de alimentar a su pueblo con la palabra, los sacramentos y la caridad, confortándote a la misma imagen de Cristo. Como señal de todos estos dones y muestra de nuestra capacidad, recibe esta bendición apostólica que impartimos con mucho afecto al clero y al pueblo de Canarias a ti encomendado y a todos los que participan en este jubileo y a aquellos que llevas en tu corazón. Al tiempo te pedimos vuestra oración para que pueda cumplir con amor y sabiduría el ministerio que tiene, dado en la sede de Vaticana el día 14 de marzo de 2018, 6º año de nuestro pontificado, Francisco Papa. Yo aprovecho también para dar las gracias
para pedir que el Señor les perdone a todos los que han hecho posible este año de hoy, en todos sus detalles, y que tienen muchísima fuerza, porque estando tan cerca de mí, han conseguido que no les quedara nada. Amén. Podemos ir en paz.